Marina Quintana vivió el sábado una jornada casi de película. Este año ella era la ganadora del sorteo de los 6.000 euros en compras que organizan desde hace 13 años la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT. El sábado le tocó recoger sus adquisiciones en la tradicional limusina blanca. El vehículo la recogió en su casa para llevarla hasta un desayuno con familiares y responsables de la asociación, donde cogió fuerzas. No, no estoy nerviosa, espero que nos lo pasemos bien y aquí en familia y con los periodistas y todo, pues muy bien. ¿Quién te acompaña? Me acompaña mi cuñada, mis padres y mi marido. Las compras arrancaron en el supermercado donde adquirió el boleto con el número galardonado y que por segunda vez entregaba el premio de este sorteo. Tenía muchos boletos porque compro todas las semanas en la compra de la semana, entonces me daba tacos grandecicos todos los años y tenía bastantes boletos. Pero vamos, el sorteo sí que lo conocía. Todos años me dan, compro en el todo, en el Vandrés, en todos estos sitios que compro me dan todos años, pero nunca me había tocado hasta este año. Recorrió un total de 33 establecimientos para recoger las compras previamente seleccionadas. Las bases del sorteo especifican que hay que organizarlas siguiendo unas condiciones mínimas de gasto. Un poco sí. Un poco lioso sí, porque como no te puedes gastar todo lo que quieres en cada tienda, pero vamos, muy llevadero, muy bien. Sí, sí, me ha llegado bien el dinero y he comprado en todas las tiendas y sobre todo las que conozco, las que más. Poco a poco fue elaborando esta lista de la compra tan especial hasta llegar, casi sin darse cuenta, hasta los 6.000 euros. Pues he comprado muebles para casa, he comprado ordenadores, he comprado electrodomésticos y regalos para todos. ¿Algo especial para ti, algo que te hiciera especial ilusión? Una cosa, una joyica. Uh-huh. Una joyica y unas gafas buenas de sol. Uh-huh. Un poco de todo hemos comprado. La verdad es que nos ha llegado muy bien para todo. Ha sido a gusto, ¿no? Muy a gusto. Ojalá, mira, muy a gusto. La afortunada estaba pendiente de que le pusieran fecha para una operación y la casualidad quiso que la llamaran para operarla la semana pasada. No, que me iban a operar el día 16, pero ahora la hemos retrasado hasta marzo si me operan, que a lo mejor no hace falta. Porque justo te llamaron estos días. Me llamaron estos días y el médico me dijo que si yo era la de la lotería, pero vamos, como no corre prisa, dice que lo dejará hasta marzo. O sea, que bien, me ha salido todo bien. Afortunadamente pudo disfrutar de una jornada inolvidable, aunque en realidad recordará toda la experiencia desde el momento que supo que ella tenía el boleto premiado. La gente, pues bueno, que enhorabuena, se ha alegrado todo el mundo de que me haya tocado a mí, la verdad que noto mucho cariño. ¿Para qué te voy a engañar? Sí, mucho. El recorrido terminó con un aperitivo en el que se hizo entrega del segundo premio de la campaña, consistente en 6 vales de compra de 50 euros cada uno, que irán destinados a un par de jamones, ropa interior y unas zapatillas. Me hace mucha ilusión y me alegro también por la chica que le ha tocado, que es de Tarazona y es conocida, y le ha tocado a ella el primero y a mí el segundo, y satisfecho. Pero te hubiese gustado la limusina, el rollo, ¿no? Pues sí, me hubiera gustado ir en la limusina por ir con mi tía y con mis hermanas, que sé que les hubiera hecho mucha ilusión ir con la limusina, pero bueno, para otro año. ¿Seguirás guardando boletos? Sí, seguiré guardando los boletos y igual otro año toca, que esto es así. Está muy bien y además en vez de en dinero, que lo den en productos, en cosas, está muy bien porque te obliga a gastártelo y a comprarte las cosas, que si te dan el dinero, pues igual por dejadez, pues no te compras las cosas. Sí, el comercio de Tarazona, pues en general yo creo que muy bien, todos comerciantes, en atención, en precios, en calidad, en servicio, en posventa. Yo prácticamente pues compro todo en Tarazona, de siempre, mi familia también, y me parece que hay que potenciar el pequeño comercio que tenemos en Tarazona, mantenerlo, porque aparte es un servicio que tenemos todos de que vivimos en Tarazona. Los comercios asociados de la ACT vivieron el sábado una jornada festiva, preludio de las fiestas navideñas. La verdad es que sí, para la Asociación de Comerciantes, Servicios e Industria de Tarazona es como el colofón de un año de trabajo, un año de esfuerzo para que nuestro comercio tenga pues el sitio que se merece y por supuesto pues es un día bonito tanto para la asociación como por supuesto para los propios ganadores que lo disfrutan pues con todas las compras que han podido realizar en el comercio de Tarazona. Sin duda es el principal objetivo, para nosotros es fundamental reivindicar, como muy bien dice,
veces la calidad de nuestro comercio, las posibilidades que el comercio de Tarazona tiene, que todo el mundo esté enterado de las posibilidades que hay en nuestra ciudad, que no es necesario salir fuera para hacer grandes compras, que en Tarazona las podemos hacer, y eso pues es la lucha que sobre todo la Asociación de Comerciantes intenta realizar día a día para que nuestro comercio se pueda mantener en estos momentos. Se trata de una bonita jornada que sirve también para reivindicar la calidad del comercio turiasonense. La verdad que sí, que es una alegría que se pueda repartir este premio y sobre todo para los comercios de Tarazona en estas fechas que son buenas para el comercio, pero que viene muy bien adelantarlo porque así se va moviendo un poco todo. He estado viendo con la afortunada de que le ha tocado el premio, los comercios que ha elegido, y la verdad que ha repartido muchísimo el premio y que, como tú bien dices, no hace falta irse fuera porque podemos encontrar la mayoría de los productos aquí en Tarazona. Había desde muebles, electrodomésticos, fontanería, hasta ópticas, alimentación, incluso no es la cuestión este año, pero sí que me han dicho que hasta gasolina pues han cogido otros años, y la verdad que es que pues se pueden gastar 6.000 euros en Tarazona. Perfectamente se pueden gastar no solo 6.000 euros en el comercio de Tarazona, sino mucho más. Lo que hace falta es tener el dinero.